Drop it. Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y también al vuestro. Soy Fran HR y esto es The Hunter Call of the Wild, las esperas. Hoy vamos a continuar con los vídeos de las esperas, esta va a ser la parte 2. Y como el vídeo anterior tuvo tan buena aceptación, ya que le disteis un montón de likes y un montón de comentarios, he decidido pues traer la parte 2. Como siempre me ha costado un huevo y medio grabarla porque no entraban animales, he tenido que estar hasta las 5 de la mañana esperando ahí que vinieran y han sido unas 3 horas y media de grabación de vídeo. Que iré cortando, ¿vale? Para que veáis los cachos más memorables de esta espera. Y esta vez ha salido, yo creo que un poco mejor que la primera, por el motivo que sí que nos ha entrado jabalís y que sí nos han entrado los jabalís machos. Como siempre, chavales, si os mola este tipo de vídeos, sabéis que no cuesta nada agradecerlo, así que dejad vuestro like, vuestro comentario, suscribiros si no habéis hecho y nos vemos durante el vídeo. Pues, ¿qué hora es? Me he quedado traspuesto aquí un ratillo. Menos mal que la lluvia me ha despertado. Bien, parece que ha dejado de llover y me va a dejar ir a hacer mi espera. Ayer estuve hablando con el tío Tomás, diciéndole que lo que había aparecido por el campo eran corzos. Y gamos, que no había visto ningún guarro. Hablando con él me ha dicho que también sabe otra zona donde sabe que comen ahí todas las noches. Están haciendo un buen destrozo y justamente es este campito que tenemos aquí arriba. Y he decidido pues, echarle un vistazo, acercarme por allí ahora con el coche, echar un vistazo y ver por dónde entran, por dónde están comiendo, qué tipo de animal es y cuántos son. Ayer también estuve en Almería y me compré un arco compuesto. Es un arma que siempre me ha gustado mucho y creo que qué mejor hoy que hoy para estrenarla. Hablando con el tío Massimiano, que es el jefe de la tienda, me ha dicho que te había llegado una nueva mira con telemetro y también la he comprado, por supuesto. Así que yo creo que va a ser un buen arma. Bueno, ahora que ha dejado de llover, creo que va a ser el momento para aprovechar y salir. Voy a marcarme el campito. Dejaremos más o menos el coche por aquí, ya que no me quiero acercar mucho a la zona donde quiero asentarme y montar mi puesto, para que los animales no extrañen la zona, ya que ellos sí que han estado todos los días por allí visitándola y saben lo que hay y yo no. Entonces no quiero poner ningún objeto extraño donde ellos puedan sentirse observados. Madre mía, cómo está dejando la lluvia los caminos, lo está destrozando. Pero bueno, siempre se ha dicho un dicho, que cuanto peor está el tiempo, los animales más suelen salir a comer, se sienten más seguros. Vale, creo que esto va a ser una buena zona para dejar el coche. Se ha calmado ya la lluvia y deja ver los primeros rayos del sol de la tarde. Y espero que no haya negado ningún campo. Por lo que veo, este año se ha sembrado por aquí trigo. Y aquí podemos ver restos de un puesto de algún otro cazador que ha estado por aquí dándole caño a los guarros. Thank you.
Por lo que puedo ver es un buen año de corzos. Estoy viendo muchísimos rastros. Y tenemos rastros de una pequeña alimaña. Aquí se pueden ver bien las pisadas. Tampoco era muy grande y además ha pasado hace poquito. Se puede observar que ha chafado el barro de lo que ha llovido. Y la huella no es muy profunda, por lo que es pequeñito. Me gusta mucho esta zona, ¿eh? Tengo que decirlo que es ideal para los guarros. Mira, allí puedo ver una corza. Eso es bueno. Ya que eso significa que habrá nuevos corzos el año que viene. Siempre ver hembras es buena señal. La dejaremos vivir. Si aquí me fijo bien, podemos ver el rastro que ha llevado un par de jabalís, un par de macarenos. Aquí se puede ver como por aquí venían los dos juntitos y aquí se han separado, uno para la izquierda y otro para la derecha. Se puede observar cómo han destrozado todo el campo de trigo. Así que creo que uno de estos árboles que tenemos por aquí puede ser un buen sitio para ponernos al aguardo. Creo que lo pondré en ese árbol. Voy a mirar si está bien colocado para poder mirar este trozo de campo y también aquel de allí. Creo que estamos perfectos. Desde aquí se puede observar bastante bien cómo han dejado todo el campo, mirarlo. No es un poco pronto, pero ya podemos ver cómo la naturaleza ya se empieza a mover, sobre todo la fauna. Ya tenemos los primeros corzos. Creo que justamente ahora los agricultores están confundiendo, pensando que son los jabalíes los que están destrozando los campos. Y justamente yo, que llevo ya 2 noches aguardándolos, me estoy dando cuenta que hay mucho corzo. Vamos a echarnos un poquito de gasoil, ya que esto hará que nuestro olor no sea tan pronunciado y evitar que podamos ser detectados a larga distancia. Este método de echarse gasoil ya es algo muy muy antiguo,
donde ya mi abuelo ya me enseñaba desde que era pequeño a ponerme un mono de trabajo e impregnarlo con aceite de coche usado, con gasoil. Al tener un olor tan fuerte, evitamos que el olor corporal del ser humano pueda llegar a los animales. Son las 10 de la noche. La noche ya ha caído. Y ahora es cuando realmente empieza nuestra espera. Aún es un poquito temprano, son las 10, pero puede ser que nos entre alguno tempranero. Son ya las 12 de la noche y estoy escuchando un zorro. Más o menos por aquella dirección. Y de momento es lo más destacable de la noche. Son las 2 de la mañana. De momento no ha habido movimiento. Pero lo bueno es que se ha ido la niebla. Ahora puedo ver mejor todo mi entorno. Y es algo bueno. Porque podré ver por dónde me entran los jabalíes. Parece ser que por esta zona suelen entrar más tardíos. Así que aguantaré bastante esta noche. He visto demasiado movimiento de guarros como para que esta noche no me entren. Me parecería muy raro. Si no me entran, significa que he aparcado cerca de sus encames o he pasado por encima de sus encames esta noche hasta llegar hasta el puesto. Y se han asustado, claro, y no han querido venir a comer. O simplemente que va a runtar algo extraño aquí. De momento vamos a aguantar un par de horitas más. Ay, chavales, se nos están acercando. Parece ser una hembra. Hay algo de movimiento, no que esperaba. Pero sí que es verdad que me han cruzado por lo menos 7 o 8 por la parte de allí. A ver, luego iremos a ver los rastros, pero por lo menos 7 o 8. Vamos a intentar aguantar a la hembra. Así, si una vez que la hembra, ya sabéis que los jabalíes primero dejan que entren las crías y las hembras al campo a comer, como está sucediendo ahora mismo. Y una vez que han entrado los pequeños y las hembras y no ha habido ningún peligro, suelen entrar los machos. Momento tenemos 4 hembras. Si el macho se deja ver. Ahora mismo son exactamente las 5 de la mañana, o sea, se tiene que aguantar bastante para poder verlos.
Se me están empezando a dividir, pero como hemos dicho al principio, estoy cazando por daños, por lo que tenemos permitido abatir cualquier animal que se nos cruce por delante nuestro. Pero no sé qué hacer, chicos. Está claro que no estamos en época de cría, no vienen con rayones. Y por lo que parece, el macho no está por la zona. Ya sea que el macho me ha sentido, que puede ser. Ya sea por el olor o por el aire que nos ha podido engañar en algún momento de la noche. No sé qué hacer. Está claro que hemos venido a cazar por daños y lo aconsejable sería tirarles. Ya que ya habéis podido ver cómo están las siembras, están súper destrozadas, mirar todos los caminos que tienen hechos y al final también hay que alimentarnos. Ahora mismo hay una población de jabalís bastante grande. Y una vez que ya sus crías se han hecho grandes, porque los rayones ya no estamos en época de cría y los rayones ya son independientes. Vamos a aguantarles un poquito más que nada por el macho, si no nos entra en escena. Directamente intentaremos abatir las máximas hembras posibles. Chicos, no sé qué hacer. Vamos a tirarles. Sea, pues mira, esta la tengo a tiro. Cambia de rifle, vamos. No hemos hecho mucho ruido. Ahora sí que empiezan a correr. Aquí ya le hemos dado con el arco, se puede ver cómo la flecha trazadora se ve, que se ilumina, que son las nuevas flechas que he comprado. La armería. Y creo que hemos podido abatir las tres. Vamos a intentar pistearlas. Vale, aquí podemos ver la flecha trazadora. Aquí tenemos otro que iba muy bien pegado. Va a atravesar el primero el pulmón izquierdo, para que son durísimos, y luego el otro en la vértebra lumbar.
Así podemos atraerlo con el llamador. Ahí podemos ver que viene. Es una gama. Ahí entran en escena dos gamas. Así con suerte nos entra el macho. Nada, es una hembra también. Es un jabalí. Ahí tenemos el gamo, el macho, chavales. Parece ser muy jovencito. Como estamos por daño, vamos a intentar hacer esa parada. Intentar abatir todo lo que podamos. Vamos a intentar abatir con el 243, que es un calibre bastante chico para no dañar demasiado nuestra presa. Por lo que veo, la flecha trazadora que he comprado funciona bastante bien. Vale, mirad el macho, chavales. Nos entra en escena el macho. Le pega con el 243, un rifle bastante chico. No sé qué le ha pasado. Vale, cayó, chavales, le hemos tenido que pegar, perfecto. Aquí tengo el macho que ha batido. Es pequeño, pero bonito. Corazón. Todos los tiros limpios que tanto me gustan, donde el animal queda in situ y no sufre. Creo que es hora de irse para casa. Creo que ha sido una noche bastante intensa. Se nos ha hecho de día. Pero creo que ha merecido la pena. Creo que hemos ayudado a los agricultores de esta zona a reducir el número de las especies que venían a comer de estos campos. Los hemos asustado, que es lo más importante, por lo que creo que habrá un tiempecito en el que no entrarán por esta zona y dejarán respirar los campos. Vamos para casa a ducharnos y acostarse. Como habéis visto, ha sido un vídeo bastante guapo, han aparecido bastantes animalitos. Me ha costado, como siempre, un huevo y medio. He tenido que estar 4 horas grabando este vídeo cuando ya parecía que no iba a entrar nadie. Ya se hacía de día. Fíjate que se ha hecho de día hasta en el juego. ¿Vale? Han pasado un montón de horas. Yo pensaba que ya no iba a aparecer ningún jabalí ni ningún animal. Y justamente, pues mira, han venido esas 4 hembras de jabalí. Luego nos han venido los gamos. Y después el jabalí macho, por lo que creo que ha sido bastante guapo.
Me hubiera gustado más que hubieran sido más machos y hubierlo matado desde la caseta que me he puesto en el árbol, el puesto elevado, porque ya que he estado tanto tiempo esperando que entraran y no ha entrado nada y aquí ya no sabía qué hacer con el móvil para hacer tiempo, ¿vale? Mientras me iban entrando, pues me hubiera gustado más matarlo desde arriba, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, chavales? Lo importante es que lo estoy intentando y sé que en algún vídeo se da el vídeo perfecto de una buena espera al jabalí. De momento, como siempre, estoy tirándole a todos los animales, ya sean hembras, machos o lo que aparezca. Lo primero, porque me estoy quedando sin dinero al tener que estar pasando las horas. Y que me hace falta también recuperar algo de dinero, ya que tengo que comprar un montón de cosas y me he quedado pelado. De hecho, si lo veis, mirad, tengo 7.042 y porque he cobrado hoy las piezas de hoy. Si no, no tenía tiempo ya ni para cambiar la hora. Por ese motivo, estoy haciendo la historia de que estamos abatiendo por daños, ¿vale? Para poder eso, que sea el vídeo más interactivo donde podamos abatir algún animal, porque si toca esperar a que salgan los machos, esta noche se lo hubiéramos abatido uno o dos, si acaso. Entonces, para que quede un poco más divertido, pues eso, abatemos todo tipo de piezas. Como siempre, chavales, si os ha gustado el vídeo, sabéis que podéis dejar vuestro like y vuestro comentario, ¿vale? Que yo siempre, ya sabéis que os leo para apoyar al canal y también tenéis las redes sociales, ¿vale? Como el Instagram, el Facebook, el Twitter. Y por ahí nos iremos hablando y escribiendo. Hay que decir que dentro de un par de días voy a ser padre, por lo que estaré un poco inactivo por YouTube, pero bueno, siempre estaremos en contacto por las redes sociales, ¿vale? Así que seguidme en Instagram, que es donde más suelo estar activo. Y vamos conversando de algunas dudas que tengáis sobre el juego de pesca, ya sea o de caza. Y estar en contacto, chavales. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.